Muy buenas, soy Johnny Prieto de Estudios Prieto y hoy te traigo la segunda parte que no te pude explicar porque me faltaba un altavoz para hacer pruebas de estos Tronsmart Mirtun C2. Y ahora te lo voy a explicar todo. Pero antes, vamos con la intro y empezamos. Unas semanas te traje un análisis bien profundo sobre este Tronsmart Mirtun C2 y que además te voy a dejar por aquí por si quieres verlo y también en una ventanita al final del vídeo, pero hubo algo que no te pude explicar y es su sonido envolvente cuando podemos conectar dos altavoces juntos a un mismo teléfono, por ejemplo. Conectamos uno y luego hacemos la magia. Ahora mismo te voy a explicar cómo funciona todo esto paso a paso. Pero antes también te quería comentar que, bueno, yo he seguido utilizando este altavoz, también lo he estado utilizando en estéreo, enlazando dos altavoces, y decir que me parece un altavoz que está muy bien, que suena muy bien, que es muy portátil, no pesa nada y se puede llevar a cualquier lado. Incluso en exteriores suena muy bien. Lo he llevado a barbacoas, lo he llevado a varios sitios que estaban exteriores y suena muy, muy bien. Con un sonido muy nítido, unos graves que no te dejan indiferentes, suenan pegones sin estar tampoco exagerados. Y un volumen también que es más que suficiente. No lo he puesto al 100% cuando han estado pareados en ningún momento porque es demasiado sonido y no puedes ni hablar del sonido que emiten. Entonces son unos altavoces o un altavoz portátil Bluetooth muy recomendable. Como digo, si quieres ver todas sus características, pues mírate el vídeo que te voy a dejar al final del vídeo, la ventanita al enlace del vídeo análisis de este modelo completo. Y lo que me quedaba de explicarte es que si yo, por ejemplo, enciendo un altavoz, se va a enlazar ese cling cling, es que ha enlazado, ¿ves? Enciendo el otro, y ese sonido es porque yo ya los tengo pareados, los tengo enlazados. Si le doy a este botón de abajo, pip, pip, ya se ha desenlazado y ese pilling que ha hecho al final es que está buscando ahora un dispositivo Bluetooth para conectarse. Como tengo este conectado a mi teléfono móvil, pues ya no va a conectarse este. Pero si lo compro, por ejemplo, con un amigo o una amiga, yo me compro uno y esa persona se compra otro, cuando nos juntamos podemos darle este botoncito de abajo y se hace la magia. Fijaros. Ese es el sonido de la magia 360. Entonces, este es el principal que está conectado al móvil y este lo he conectado, lo he enlazado a este otro. Entonces, lo separamos un poquito y poniendo cualquier música se escucha espectacular. Y no es por hacer un gesto comercial ni nada, a mí no me pagan por decir mi opinión, ahí me lo mandan y yo digo lo que me parece. Y lo que me parece es que suena muy bien. Es un tamaño perfecto además para transportarlo y no te puedo hacer aquí pruebas de sonido porque me saltaría el copyright, pero de verdad que suena muy bien. Lo he probado a fondo, mucho, y no tengo nada malo que decir. Además es IPX7, se puede mojar, lo puedes llevar a la ducha, lo puedes tener en cualquier sitio y está pensado para exteriores. Así que nada malo que decir y todo cosas buenas, la verdad. Su autonomía, un volumen medio, es de 24 horas, lo que me parece también una pasada. Así que, ¿qué puedo decir? Bueno, sí, que si quieres mucho volumen para tipo fiestas, que no sea entre unos pequeños amigos, un grupo pequeño, un grupo grande, pues que te compres uno con más potencia, más grande. Pero esto para grupos muy grandes. Te digo que con esto, para un grupo pequeño, está de sobra. Además, sus colorinchis, la verdad que animan un poco el ambiente. También lo puedes quitar, pero bueno, eso ya te lo expliqué en el otro vídeo, que por cierto te lo voy a dejar ahora enseguida en una caja, en un vídeo, para que lo puedas ver si quieres. O junto también con otro modelo más pequeñito todavía, más portátil, que ya hice en su momento y te lo voy a dejar también al final del vídeo para que veas otro modelo de Tronsmart, porque todos los Tronsmart tienen su botón de parear desde hace un tiempo y los puedes enlazar entre varios del mismo modelo. Y esto es
una pasada. Porque, por ejemplo, con el altavoz más pequeñito, pues juntas dos y ya tienes un volumen decente. En este caso no hace falta porque tiene muchísimo, muchísimo volumen. Incluso con uno se escucha muy bien, pero ya si pones dos, para mí es perfecto este volumen, este sonido. Me parece que va súper bien. Así que te lo recomiendo totalmente. Además, ahora en Amazon está en oferta y tienes un 15% de descuento en Amazon. Así que te dejo el link abajo en la descripción de este vídeo para que si quieres echarle un vistazo, lo biches. O si te lo quieres comprar, así me ayudas un poquito también a hacer el canal sostenible. Si tienes cualquier pregunta o cualquier apreciación o te ha gustado el vídeo, pues escríbemelo en comentarios y ya sabes, dale like, suscríbete si no te quieres perder nada y me ayudas un poquito también al canal, que tenemos que subirlo porque tengo muy pocos seguidores para el trabajo que le estoy metiendo, yo creo. Así que si me echas un cable, si lo compartes también en tu estado de WhatsApp para llegar a mucha más gente, te doy las gracias desde ya, porque yo intento aportarte el máximo valor y siempre mis conclusiones más sinceras y frescas, sobre todo todos los productos que me van llegando, y si algo no me gusta te lo digo, y si me gusta también. Así que por mi parte nada más, suscríbete si quieres porque voy a traer más modelos de esta marca, porque creo que es una marca que está funcionando muy bien y es una marca con mucha solera. Es de las primeras que empezó a vender altavoces Bluetooth en Amazon. Me acuerdo que todo el mundo tenía el mismo altavoz hace más de 10 años, y lo único que me queda es decirte que te cuides y que nos vemos pronto en el siguiente vídeo. Por aquí te dejo esos dos vídeos que te comento, el altavoz más pequeño y el análisis completo de este Tronsmart Mirtun C2. Nos vemos en el siguiente. Yo voy a estar aquí y espero que tú vuelvas. ¡Agur!